No, el balance que tenemos, o sea, hemos tocado distintos temas. El problema nuestro es tarifario, más que nada. Pero bueno, lo que nos llevamos de esa reunión fue de que el problema, en definitiva, somos nosotros mismos, los mismos transportistas. Entonces, en el diálogo que tuvimos ahí, quedamos de que si el problema somos nosotros como entidades, el Centro de Camioneros y la Cámara de Transporte, hemos decidido que lo vamos a solucionar nosotros. Así que por eso este llamado para el día lunes que viene a las 6 de la tarde en el salón de este muchacho Pepe Odiaga. Ahí están citados todos los dueños de camiones, todos los dueños de camiones, y invitados los choferes. A la reunión también. Es abierta para todos, pero principalmente tienen que ir todos los dueños de camiones, lo cual no puede faltar ninguno. Ese día no se carga, muchachos. Ese día no se carga, nadie tiene que salir a cargar, todos tienen que estar ese día para ir a la reunión porque tenemos que solucionar el gran problema que tenemos entre nosotros mismos, según lo que marcan las distintas entidades del cereal. Esto significaría que lo que estás marcando vos, un poco lo que han dicho en esta nota que ya hemos puesto hace un ratito nada más, que tiene que ver con que algunos viajan a una tarifa y otros viajan a menos tarifa. Y eso aducen de que el problema de ustedes, ahí está la reunión. Exactamente. Reconocemos que es tal cual se dice, pero esto, si bien depende de nosotros, también depende de las empresas que pongan un poquito de la parte de ellos, de que aquellos camiones que se puedan ir a cargar a un precio del cual no lo estipula ni el centro ni la cámara, ¿no es cierto? Y aparte que está regido en la carta de porte por intermedio de la tarifa, también tendría que ver de colaborar un poquito con eso. Pero sí entendemos y les damos la razón de que el problema es nuestro. Entonces, por eso, el problema lo vamos a solucionar con nosotros mismos, con nuestros asociados, y aquellos que no sean asociados van a tener que entender que van a tener que ir a una reunión, el cual de ahí vamos a sacar provecho para nosotros mismos, porque tenemos que entender que nosotros no podemos viajar más a esta tarifa. Entonces, le pido encarecidamente que ese día no salga a cargar nadie, porque la realidad es que también vamos a estar controlando los distintos lugares, para que no carguen. Y también aviso a las plantas, a los dadores de carga, que no llamen camiones de afuera a cargar, porque ese día nosotros no vamos a ir a cargar. Que entiendan que ese día es nuestro para solucionar los problemas. Por un día que no se cargue, nadie se va a morir, muchachos. Así que ese es el aviso desde la cámara y desde el centro de camioneros. ¿Se van a repartir para controlar todos los espacios y todas las salidas del pueblo, Gustavo? Nos vamos a repartir entre las dos entidades. Ya hay gente que se está sumando y para colaborar con distintos vehículos, para controlar los lugares, ¿no es cierto? Hay lugares que se pueden llegar con auto y hay lugares que se va a tener que llegar con camioneta. La idea es no confrontar con nadie. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, por eso vamos a tener un diálogo entre nosotros el día lunes, porque el bien es para todos. O sea, no es que estamos peleando para el beneficio de tres o cuatro. Lo que estamos haciendo es el beneficio para el transporte de Vicuña Mackenna, que lo entiendan. Nosotros peleamos para el beneficio del transporte de Mackenna y que la plata que entra en el transporte se quede en el pueblo, pero que sea la plata que realmente necesitamos ganar.